saludos a todos. En informe semanal, la inesperada muerte de Emilio Botín, la Diada 2014 y la industria de la moda. Y empezamos por la muerte repentina del banquero Emilio Botín, que convirtió el Santander en el mayor banco de la zona euro por capitalización bursátil y en uno de los punteros del mundo. Su hija Ana Patricia Botín le sucede al frente de la entidad. Esta es la historia íntima, personal y pública de un banquero único. Emilio Botín, el hombre que revolucionó la banca española, llevaba el oficio en la sangre. Su abuelo fue el iniciador de una saga centenaria de la que el ahora fallecido era el tercer eslabón. Persona muy práctica, Emilio Botín aprendió de su padre la lección de que si quería hacer una cosa bien, tenía que dedicar todas las energías a esa sola cosa. Vivía para el banco y en buena medida en el banco. Se levantaba a las 6 de la mañana y a las 7 y media estaba en su despacho. Rápido, directo, con una apariencia algo tosca, odiaba perder el tiempo. Le gustaba caminar y mientras andaba urdía muchas de sus estrategias financieras. Digo que soy bancario porque, me gusta lo que hago, porque yo parto de la base que si no haces lo que te gusta, pues es malo, ¿no? Es como a un niño que, bueno, pues no sé, que le gustan las matemáticas y le mandas a estudiar derecho. O sea, que a mí me gusta. Pues desde que era pequeño, estaba con mi padre, pues eso, y estaba ahí con otras personas hablando de negocios, pues yo me ponía ahí por detrás de la puerta para enterarme a ver qué estaban hablando en Santander, me acuerdo muy bien. Botín leía de vez en cuando alguna novela de evasión, pero lo suyo eran los informes, los papeles. Eso sí, uno de sus libros de cabecera era El arte de la guerra, escrito por el chino Sun Tzu hace más de 2.500 años. No fue un banquero con veleidades intelectuales, ni le interesaban las teorías, sino que era un estratega con un sentido marcadamente práctico. Le gustaban los deportes, sobre todo el golf, pero más para practicarlos que como espectador. Su gran pasión era la caza mayor, y cuando podía se escapaba en su jet privado al coto que tenía en Kenia. En una entrevista concedida a Informe Semanal en 2008, con un estilo distendido y bien humorado, con la tormenta de la crisis ya desatada, el patrón del Santander no perdía el optimismo sobre la realidad bancaria española. Estas medidas son importantes. Estamos en un momento en que ocurre lo que usted ha dicho. La banca española, evidentemente, pues es una banca sólida y solvente. Lo ha dicho el presidente del Gobierno, lo han dicho grandes expertos internacionales. Somos una banca realmente única y muy preparada para un momento como el que está ocurriendo. A ver, apunta, David, sí. Que no te distraigas. Cuando Emilio Botín llegó en 1986 a la presidencia del banco para sustituir a su padre, el Santander era el séptimo de los siete grandes. Hoy es el primer banco de la zona euro y el décimo del mundo por capitalización bancaria. ¿Hay o no crisis en la banca? Botín navegó con éxito por la crisis bancaria de los 80. No hay crisis bancaria. Lo que hay es, ha habido algunos bancos mal planteados, mal dirigidos y yo diría, en algunos pocos casos, deshonestamente administrados. Cogió a contrapelo a sus competidores a finales de esa década. Ganó las guerras bancarias de los 90 y a partir de 2000 se centró en las conquistas internacionales. A mediados de los 80, la banca no había vivido todavía su transición. En un escenario marcado por el oligopolio de las grandes familias, Botín irrumpió como un vendaval. Con el lanzamiento de las supercuentas, rompe el statu quo bancario. Fue la guerra del pasivo. Después, con las superhipotecas, llegó la guerra del activo. Más tarde, el Santander sorprendió con los superfondos. En la banca no hay secretos, en la banca lo que tiene que hacer es hacer lo que ha hecho siempre, o sea, dar los créditos, tomar depósitos, conocer muy bien a sus clientes y ser muy prudente en los riesgos, es lo que tiene que hacer. En los negocios su lema era, o devoras o te devoran. En 1991 avisaba, nosotros no creemos en las fusiones, solo en las compras. Si encontramos alguna ganga en España, no la desaprovecharemos. La primera oportunidad fue la compra del Banesto, expropiado en diciembre del 94. El Santander mantuvo una lucha sin cuartel con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria por hacerse con el banco hundido por Mario Conde.
El poderoso BBVA partía como favorito en la pugna, pero fue la entidad de Botín la que se quedó con Banesto. Después se propuso comprar un banco, pero no uno cualquiera, sino uno más grande que el suyo. Fue así como terminó absorbiendo al Central Hispano, bajo la apariencia de una fusión amistosa. Poder, nosotros no podemos influir en cosas que son externas. Nosotros, no hay esos acuerdos entre bancos que a veces se dice, ese tipo de pactos, ¿no? Eso no, cada uno defiende a sus clientes y a sus accionistas, bueno, de la mejor forma que puede. Esos acuerdos que a veces se dice, pues todo eso es mentira, ¿no? Eso no es así, no se funciona así. Con el nuevo siglo, liderando ya a la banca española, Botín emprendió sus grandes campañas exteriores. Tradicionalmente había sido Latinoamérica el punto de fuga del Santander, pero es a partir del año 2000 cuando se hace fuerte en Brasil, Chile, Argentina, México, Uruguay, Perú y Puerto Rico, aunque su actuación más inesperada fue la compra del banco inglés Abi en 2004. Una de las niñas de los ojos de Botín era el Banco Santander Internacional de Nueva York. Nueva York para el banco es muy importante. Nueva York es una gran ciudad, es una ciudad muy competitiva. El banco ha hecho cosas muy importantes en Nueva York. Yo aquí el año 92 tuve varias conversaciones durante 2 meses, viniendo de España cada semana, pues para hacer la compra de First Fidelity. Yo estoy encantado cuando vengo a Nueva York. En 2010, Emilio Botín y otros 11 miembros de su familia fueron acusados ante la Audiencia Nacional por haber ocultado supuestamente más de 2.000 millones de euros en un banco suizo. La imputación por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental fue archivada en mayo de 2012. Muy buenos días a todos. Pocas veces tengo la ocasión de observar un tesoro como este. La universidad ha estado en el centro de las actividades de mecenazgo del Banco Santander durante la presidencia de Botín. El Santander lidera una red de más de 1.200 universidades en 23 países a través de Universi. Hace algo más de un mes, en Río de Janeiro, Botín comprometió para los próximos 4 años 700 millones de euros destinados a proyectos universitarios. Yo pienso, y el grupo piensa, que la educación es fundamental, que un país tenga buenos universitarios es absolutamente vital, depende el futuro del país, de que el país siga creciendo y siendo un país importante, y en esa línea pues estamos apoyando de forma muy importante todo lo que tiene que ver con la educación. En los últimos años, Ferrari y Fernando Alonso se han convertido en la mayor inversión publicitaria de la entidad presidida por Emilio Botín, quien en alguna ocasión bromeó sobre este asunto. Somos el banco número 11 del mundo, primer banco europeo, primero de Sudamérica, pero para hacer un fichaje como ese no tenemos dinero suficiente. El Banco Santander nació en 1857 del comercio con ultramar. La familia Botín se encuentra al frente de la entidad desde principios del siglo XX. Emilio Botín López fue el primero de la saga. Le siguió su hijo Emilio Botín Sanz de Sautola, que presidió el banco entre 1950 y 1986. Con él, la entidad pasó de ser un banco local a uno de los mayores bancos nacionales. Ana Patricia Botín, de 53 años, que sucede a su padre, es ya la representante de la cuarta generación de la familia al frente del Santander. Bueno, yo creo que la tierra en que se ha nacido para todo el mundo tiene mucho. Si a eso se añade que yo creo que Santander es de las regiones más atractivas del país, pues yo creo que, claro, se comprende perfectamente. Los Botín son una familia profundamente enraizada en Cantabria. Una abuela del fallecido Emilio Botín fue quien, en 1879, cuando era una niña de 8 años... descubrió casualmente la cueva de Altamira. En Cantabria nació, y a Cantabria ha regresado Emilio Botín III, en la tierra donde aprendió el oficio de banquero y desde la que desplegó la gran expansión de la entidad financiera, se queda el recuerdo de quien agitó la historia bancaria de los últimos 30 años. Está enterrado en el panteón familiar del Puente de San Miguel.